42 millones de argentinos tiene un dirigente adentro, y que cuando cada uno de ustedes, cada uno de esos 42 millones de argentinos sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, tome su bandera y sepa que él es el dirigente de su destino y el constructor de su vida, que esto es lo más grande que le he dado al pueblo argentino: el empoderamiento popular, el empoderamiento ciudadano, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Gracias por tanta felicidad, gracias por tanta alegría, gracias por tanto amor. Los quiero, los llevo siempre en mi corazón, y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes. Gracias a todos. Estamos acá repitiendo en Lomas de Zamora, en un lugar donde se constituyó una de las primeras multisectoriales. Estamos repitiendo el ganar la calle, pero ahora en un nivel más alto de pelea de este pueblo, porque este ruidazo nacional se está desarrollando en muchas localidades del país. Así que pido un aplauso para todos nosotros. Que nosotros venimos repitiendo que este gobierno cada vez ha profundizado más una redistribución regresiva, que lo decíamos en las primeras marchas del año pasado y algunos vecinos dudaban, pero que fue desarrollándose en pleno durante todo el año, y ahora estamos en una situación con trabajadores despedidos,
trabajadores suspendidos, trabajadores que estamos peleando por el salario y a su vez el salario que se nos devalúa a aquellos que lo tenemos porque los tarifazos son incesantes. Ya está pautada una nueva audiencia para que vuelva a aumentar el agua y también está pautado el primero de los aumentos del gas que se va a desarrollar durante este año. Con la módica cuota del 40%, porque todavía este gobierno pretende conservar un caudal electoral. Nosotros vinimos muchas veces acá, a veces con mejor suerte, a veces con peor, pero tenemos absolutamente claro que lo que está pasando es un traslado de ingresos a las corporaciones. Pagamos caro un servicio que no se cumple. Por eso esta multisectorial estuvo acompañando los cortes de los vecinos en los distintos barrios de Lomas de Zamora y por eso tenemos la vergüenza más de una vez que la Gendarmería Nacional, en vez de cuidar a los vecinos, esté cuidando los intereses de la empresa. En todas las marchas, en todas las acciones, en todos los hechos políticos, nosotros seguimos reclamando por la libertad de Milagro Sala. No hay Milagro por presos políticos. No hay democracia ni patria sin educación, sin salud y sin justicia para la totalidad del pueblo. Y seguimos obstinadamente, y porque no nos rendimos, seguimos festejando con alegría la lucha de poder estar siempre juntos en la calle y en la pelea. Vamos a cantar entonces el himno nacional argentino. Empiezo. Soy inmortal, ese grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Argentino, salud.